exitoso porque, primero, llevamos 2 años de pandemia que no había ni un solo evento, ni nos podíamos reunir nadie. Y entonces ahora estoy encontrándome con gente que usualmente nos reuníamos antes. Gracias a Dios vinieron varios coleccionistas, que uno aprecia a todo el mundo, pero que vengan gente coleccionista de uno, como a esta señora, es muy bueno, como aquel señor, ¿me entiendes? Como aquel otro que está ahí. Coleccionista número uno que creyó en mí en este pueblo cuando yo llegué en el 89, que me sacó de Vale Parking y creyó en mi obra. ¿Por qué creyó en la obra? Era único. Y él venía con esa fama de que había inventado eso. Y yo me percaté siempre y sé que todo el que inventa algo y llega a Estados Unidos está en el país que es. Entonces, su pintura me gustó mucho y yo lo tengo a él considerado como el mejor artista de esa generación, de los 89 que llegó aquí. Hay pintores, hay artistas, pero hay monstruos de la pintura. Y José Ignacio es un monstruo de la pintura. Es genial. Y con el óleo y la resina lo he comprobado, lo he recontraprobado. Es extraordinario. ¿Ok? Tiene el triunfo asegurado en este país. Y bueno, va a tener el gran triunfo como se merecen los artistas, ya con la gran experiencia. Después de estar 30 y pico años trabajando y pintando aquí en Estados Unidos, para mí es extraordinario y me siento muy orgulloso de ser el coleccionista que más pintura de él tiene. ¿Qué fue lo que tú descubriste, algo interesante, diferente en la obra de Ignacio? Confié en él siempre desde que lo conocí hace 32 años, siendo mi gran amigo cuando apenas empezaba en Miami, lo conocí yo él. Acabado de llegar, 89. En el 89 fue, y hemos compartido mucho. Y he estado en varias de sus exposiciones y siempre ha sido confiable. Y el producto que hace es lo mejor para mí. José Ignacio es el mejor pintor de la historia ahora. Mira los colores, mira lo que tiene este señor hecho. Esto es una belleza, no hay comparación. A mí me encanta. ¿Tú viste el pescadito ese verde que hizo esa escultura? Eso es un sueño. Esto es un sueño, esto es lo mejor que hay en el mercado. Esto es lo mejor. Este ¿cuándo fue que usted lo descubrió? Bueno, a nosotros hace muchos años nos presentó un amigo. Y fíjate, mira sorpresa, porque yo acabo de llegar de Nueva York. Yo acabo de llegar a las 12 de la noche. Nueva York, y le llamando, pues para allá, porque de verdad que esto está espectacular y me alegro que tengas esto así lleno y que sea un éxito, porque tú te lo mereces. Gracias.